Prensa peruana quedó en shock tras partidazo de Colombia y clasificación a la gran final contra Argentina. Los periodistas peruanos destacaron la garra cafetera y las grandes virtudes de los de Lorenzo. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral. Arrancamos con el contenido más importante del día. Un gol de cabeza de Jefferson Lerma fue suficiente para que Colombia asegurara su pase a la final de la Copa América, dejando en el camino a una dura selección uruguaya. Lo destacable del gol es que llegó por la vía aérea, un terreno en el que históricamente los uruguayos han sido muy fuertes. Esta anotación no solo significó la victoria, sino que demostró la capacidad de Colombia para competir y superar a sus oponentes en su propio terreno fuerte. El partido tuvo un momento crítico cuando Daniel Muñoz fue expulsado después de caer en la provocación de los uruguayos. Esta situación dejó a Colombia con 10 hombres en un momento crucial del encuentro. Sin embargo, en lugar de acobardarse, el equipo mostró una gran garra y determinación para mantener su ventaja y asegurar la victoria. El aliento de los hinchas fue un factor fundamental. Luis Díaz, en particular, buscaba constantemente el apoyo de los aficionados, utilizando su energía como combustible para no sentirse inferior. La berraquera colombiana se hizo presente en el campo, demostrando que, en términos de fuerza y determinación, los uruguayos no podrían superar a esta selección. La actitud de la selección dirigida por Néstor Lorenzo ha demostrado que este equipo no solo juega buen fútbol, sino que también posee hombría, valentía y un profundo sentido de pertenencia. Estas cualidades, junto con el gol de Lerma, llevaron a Colombia a su tercera final de Copa América en toda su historia. En 1975 llegó a la final pero perdió contra Perú. Sin embargo, en 2001 ganó el título frente a México. Ahora Colombia se prepara para enfrentar a la campeona del mundo, Argentina, con Lionel Messi incluido. Esta selección colombiana parece no asustarse ante la adversidad. El duelo ante Uruguay era la prueba que Colombia necesitaba para consolidarse como un serio candidato al título. Este equipo ha demostrado que no solo juega bonito, sino que también tiene la capacidad de unirse y superar obstáculos, impulsado por el apoyo incondicional de los colombianos. James Rodríguez, desde el banco, representaba el sufrimiento y la emoción de todos los colombianos. Fue uno de los sacrificados para equilibrar al equipo tras la expulsión de Muñoz, mostrando que todos los jugadores están dispuestos a poner al equipo por encima de sus intereses personales. Esta selección colombiana no retrocede, avanza con determinación pese a las adversidades. La Lorenzoneta sigue su marcha, con o sin frenos hacia la gloria, y su último obstáculo es Argentina. La final promete ser un duelo épico, y Colombia está lista para enfrentarlo con la misma garra y valentía que ha mostrado hasta ahora. Que enfrentas, tiene 10, y ya te está ganando 1-0, es más difícil jugarle teniendo ellos 10 que teniendo 11, porque el 11 les permite salir, el 10 posiblemente los condene a lo que hizo Colombia, que es meterse todos atrás, cada vez menos, ¿no? Después salió James, después salió Luis Díaz, metieron al tercer central. A veces, paradójicamente, cuando estás jugando contra un equipo que ya te está ganando 0 y tiene 10, jugarle es más difícil que si tiene 11. Paradójico, pero así fue, y la verdad que sacaron un resultadazo a partir también de mucha mística. Para mí, a mí me emocionó mucho de Colombia. Yo quería que en Uruguay, sinceramente. Yo quería que en Uruguay porque yo visualizaba una final, primero, histórica, nunca se dio. Eran los dos más campeones de la Copa América. Iban a jugar por ser cada uno con 17 títulos, el que ganase el 18. Dos, era Bielsa contra Scaloni. Tres, era un equipo uruguayo que me parecería que para una final tenía el linaje para ganarle a una Argentina muy invicta, muy campeona del mundo y muy tal, ¿no? Yo quería Uruguay, pero Colombia me convenció. O sea, si hay que ganar sufriendo, que sea de esa manera. Y la verdad que ¿no crees Mateo que Zuribe Colombia nos emocionó porque se falló dos goles hechos que hubieran terminado cayendo, o sea, bajando el telón, no se dio? Y luego me gustó también el furor de los jugadores, cuñado. Cuando acaba el partido, esa comunión de tribuna, hoy día Colombia fue local, ¿no? Esa comunión de tribuna con jugadores emocionados, cracks, en conexión con su hinchada, me dio muchos celos, de la verdad. Me hizo recorrer un pasado mejor, que no es este. Me hizo ver la vigencia de muchos colombianos que han sido buenos en los años y se mantienen buenos. Y me dio muchos celos, la verdad. Y mucha admiración también, ver cómo se puede ganar con mucha grandeza un partido dificilísimo, ¿no? Pero también final, es la más importante final alcanzada por Colombia en su historia. No me recuerdo. Una vez fue campeón, sí, pero esa vez le eliminó a Honduras. De hecho, contra polémica que entra José. Yo destacaría mucho también la falta de eficacia y de precisión de alguien como Darwin Núñez, sí, ¿no? Que tuvo tantas ocasiones durante el partido y la verdad que no estuvo fino. Y eso creo que finalmente termina siendo
me permito decirlo, quizás el elemento más determinante a la hora del resultado final, ¿no? Pero alguna que erró fue más grave de las que erró Mateo Zuribe. Pero cuando el partido estaba todavía incierto, y claro, a ver, si, a ver, esa comparación es injusta porque lo que falló Darwin Núñez de alguna manera era en condiciones, digamos, más parejas, ¿no? El rival no estaba jugado, entonces yo creo que las circunstancias eran absolutamente diferentes. Un equipo estaba buscando empatar el partido. Yo no compararía eso. No las compararía porque los contextos son totalmente distintos. Hay un equipo que está absolutamente jugado y claro, ya lo que falla, sí, pero eso ya hubiese sido anecdótico. Pero lo de Darwin Núñez, cuando pudo haberlas metido y tenía que meterlas, no las metió. Entonces, y un partido tan cerrado, si te lo decís. Sí, era porque fundamental. Cuando hace el gol Lerma, que además es un gol con el sello de esta Colombia, ocho goles de pelota parada, sexto pase gol de James Rodríguez, hace los pies de James, hasta que sale Betancourt, casi no había tocado la pelota. Sale Betancourt, mete un centro de gol a Córdoba, que se va afuera y después mete la pelota del córner. Claro, Roget es buen arquero, ¿eh? Pero allí creo que es un poco, es corresponsable, porque no creo, la pelota entra por muy cerca. Sí, pero el espacio muy que había. Cercana a su, el salto de Lerma. Además, aquí le gana José Mar Rodríguez, que no termina de saltar, pero que lo incomoda, ¿no? Y se apoya un poquito. Para mí lo de Darwin Núñez es decisivo. Sí, totalmente. Porque era un partido muy parejo, que donde el que marcaba el primer gol iba a poder ubicarse y acomodarse mucho mejor, claro, en el encuentro. Iba a obligar a que el otro salga. Pero después la gran decepción uruguaya para mí fue el segundo tiempo. Lo de Darwin Núñez tiene que ver con la precisión, con algo individual. Pero la generaron. Después, en el segundo tiempo, para tener un futbolista más, con esos monstruos en la cancha, con De Arrascaeta, con Valverde, con Suárez, con Núñez, y no generó. ¿Cuántas le generaron claras? Una. Claro, pero más claras. Una. Son, pero fíjate lo del tema del espacio. O sea, Colombia era un equipo. Yo nunca he visto. O sea, me cuesta encontrar un ejemplo de un equipo que tenga tanta gente atrás, cercándole el camino a un equipo que tenía tanta gente adelante. O sea, ¿cómo puede ser que Uruguay tenga? Yo creo que atacó con cuatro, ¿no? Un momento, ¿no? Sí. O sea, tenía dos abiertos, dos por el medio, cosa que es atípico, es casi ya contracultural jugar con cuatro delanteros, no se juega, ¿no? Pero Colombia defendía con muchos más. Entonces, encontrar una jugada clara era como. Pero era la chamba. Era dificilísimo. Pero no estás mal. O sea, Colombia había renunciado a jugar el partido. Solamente era Luis Díaz intentando retardar que la bola volviera, pero luego era un equipo totalmente metido atrás y ahí era, ¿sabes qué? Parecía un entrenamiento táctico de ataque y defensa. Yo puse la narración uruguaya. El segundo tiempo cambié la narración neutral de los argentinos por lo uruguaya. Quería escuchar a los uruguayos cómo lo vivían. Había las tres. Se volvían locos pidiendo que metan la pelota al área, que no toquen tanto y que meten la pelota al área porque tenían a Núñez y tenían a Suárez. Ahora, no le quito mérito a la defensa de Colombia y sobre todo los que van por fuera. Mojica hizo un partido nueve puntos. Pero es que tú a la hora de hablar. Ha generado al Uruguay. A la hora de hablar de los uruguayos has mencionado a todos menos los que juegan por fuera. Arau, sí. No aparecieron. No mencionaste a Olivera, a Olivera que entró en el segundo tiempo, ni a Max Araujo que entró. Porque el trabajo en el primer tiempo de Medina es el que lo expulsan. Muñoz. De Muñoz y de Arias en el segundo tiempo que entra fue espectacular. Y por el otro lado, Mojica también. Para mí fue de los mejores. Fue de los mejores. O sea, donde busca a Bielsa desequilibrar, que es por los costados, no lo logró hacer. Igual tiene la de Suárez, que iba a ser un golazo el tiro, que iba a ser muy emocionante. Además que Luis Suárez haga el gol del empate con todo lo que eso. Me encantó. Con todo lo que eso significa la pelota. Si quieres que gane Colombia, pero. Bueno, su ingreso respondía a la falta de eficacia que estaba teniendo Uruguay en ese momento. Y a mí con Darwin me pasa algo curioso a la hora de analizar, porque. No es de esos delanteros que espera que la pelota le llegue y se falla los goles que generan los demás. No. Se genera él las situaciones. Sí. O sea, hay una jugada que él la quita en el área y se va hasta el otro lado y termina mano a mano. Que creo que tiene que ver con esa sobreaceleración a la que juega, con no darse una pausita, porque siempre quiere romper el arco. Quiere pegarle fortísimo, o sea, le falta un poco de calma y es un delantero que se le critica mucho en Europa. De hecho, está siendo cuestionado mucho en Liverpool. No porque no sea bueno, porque todo el mundo reconoce bueno, pero que necesita 5 o 6 para meter un gol. Que no es un número muy alto para la elite del fútbol mundial. El partido a mí me encantó, me pasó algo desde lo emocional muy parecido a lo tuyo. Empecé de hincha de Uruguay y terminé queriendo que gane Colombia porque me pareció conmovedor cómo esta Colombia supo jugar lo que le pedía a cada momento del partido. Un momento del partido le pedía juego, lo intentó jugar, la lucha. A mí el partido me encantó. De hecho, los 90 minutos. La pelota mucho mejor que Uruguay. James está en un nivel altísimo.
Ríos, el volante, es buenísimo, es la buenísimo, pisa mucho, la pizza juega, va bien, es más, se lastimó bastante la rodilla. Córdoba es muy bueno también. Córdoba, sí. Córdoba trabaja como un animal. Muchísimo. Y me conmovió desde afuera ver a Juanfer Quintero y a Borja, que además son dos jugadores que por la identificación con River yo los tengo muy, muy vistos, sin haber jugado un minuto, haciendo de directores de barra, o sea, de un plantel que Lorenzo ha logrado meterlos a todos. Y ojo que el domingo yo no, va a ser un partidazo, va a ser un partidazo. Yo creo que Argentina es campeón mundial y va a tirar todo eso sobre la mesa. Y creo que ayer dio un golpe de autoridad, pero yo no descartaría a Colombia. Bueno, y Vargas, además, permíteme hacer partido, como siempre, un hincapié en los arqueros. Vargas en Colombia, un arquero bien, muy serio, bien, muy correcto. Bien. De hecho, jugando el partido que hay una que jugada, no, es la de Rochet, pero las que lo buscaron estuvo muy bien. Y después entra el antipático Jerry Mina y empieza a rechazar todo. O sea, es un Mateo Zuri, o sea, tiene muchas alternativas, tiene muchos cambios. Una muy buena combinación Colombia, porque combina el talento, por ejemplo, de Luis Díaz y de James, que además son talentos distintos. No, y Luis Díaz es más velocidad. No le puede sacar la pelota. Uno contra uno. ¿A Luis Díaz? Luis Díaz no le puede sacar la pelota. Imposible. James más. Qué cargoso. Pero además, ¿sabes qué tiene José? Tiene una virtud que es alucinante. La mueve siempre la pelota. O sea, ¿tú crees que la pelota está ahí? O sea, la tiene pegada al pie y a una velocidad impresionante te la va moviendo. Entonces, si para quitársela tienes que hacer foul. Es casi imposible no quitársela. Y bueno, mis queridos amigos, así finalizamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias y hasta pronto.